Te hemos visto muy tranquila, ¿qué has sentido? Pues mucha emoción, nervios al ver esa plaza vestida de blanco y rojo que inunda la alegría. La verdad es que mucha emoción, mucha emoción. Muy acompañada por los tuyos, por tus compañeros de partido también, ¿no? Sí, pues acompañada por mi familia, mis compañeros, mi cuadrilla de amigos. La verdad es que muy contenta y agradecida. ¿Y ahora qué te queda en estos días? ¿Cómo vas a disfrutar las? Bueno, pues de forma muy participativa, con mucha responsabilidad y sobre todo, pues eso, buscando algún huequillo para disfrutar un poco de otra forma, ¿eh? Pero bueno, pues como se pueda y esperemos que todo vaya bien. Pues que encuentres ese hueco y a disfrutar. Gracias, gracias. No, que luego lo ve mi madre. Bueno, pues es el inicio de la fiesta, justamente, deseando a todos los vecinos y visitantes que están por Carcastillo en estas fechas que lo pasen muy bien y que sean unas fiestas tranquilas y agradables para todos. Bueno, un programa que habéis hecho vosotros este año, el año pasado os lo encontrasteis, ¿ha sido difícil, diferente? Bueno, la tónica general es la normalidad y la continuidad, porque todo lo que funciona bien hay que mantenerlo. La gente en sí misma disfruta con la propia fiesta y no es necesario inventar grandes cosas para que la gente pueda disfrutarlas. Un deseo para todos los carcastillos. Carcastillejos y visitantes, que lo pasemos todos bien con la normalidad que requieren estas fechas. A disfrutarlo. Un abrazo para todos. Gracias. ¿Cómo van a ser celebradas las fiestas? Pues igual, pero vaya, pero sin beber y disfrutando todo lo que se pueda. ¿Es lo mismo estar en cuadrilla o no? Hombre, es diferente, porque ellos iban a otro ritmo. ¿Qué es lo que más se disfruta de las fiestas? Pues aquí las vacas, creo yo. Ay, no. Bien, se preparan bien, sí. ¿Qué es lo que hace la gente joven aquí en Carcastillo? Bueno, pasárselo bien, emborracharse, no sé. Las chicas y de juerga. Sí, sí, todo, todo. ¿Y qué es lo que más disfrutáis de las fiestas? Pues la música, el ambiente, es todo. Aquí vemos que empezáis desde primera hora con el almuercico, ¿no? Sí, 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 aquí sí. ¿El cohete es un día importante? Sí, 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 aquí el cohete... Largo, ¿no? Más largo, sí, bueno, sí, 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 sí. Nací el 20 de julio. Bueno, ya vemos que son sus primeras fiestas. Sí, 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 sus primeras fiestas. ¿Cómo las van a disfrutar los padres? Pues de una manera, este año diferente, diferente pero muy contentos. Dinos cómo se llama. Julia. Bueno, ¿y vais a salir a los actos? Sí, sí, a todo. Tranquilos, pero a todos sitios saldremos. Ahora pues a disfrutar. Gracias. Hasta luego. ¿Quién ha pintado la panza? ¡Todos, todos! ¡Todos! ¿Y cómo os llamáis? ¡Rebeldes! ¡Los rebeldes! Hice yo el boceto con mi hermano. A ver, despacio, ¿y de qué trata? Contadme. De Dango, de Gumball y Darwin. De Anaís. Y de, bueno, de lo que sé. ¿Cuántos pertenecéis a la peña? ¡Todos! Igual 20, 35, por ahí. ¿Sois chicos y chicas? ¡Chicos, sí! ¡Sí! Bueno, vemos que hay mucho ambiente. Mucho. ¿Cómo van a vivir las mujeres? Muy bien, muy bien. Muy bien. Venga. Bueno, chicos, contadnos cómo vais a pasar las fiestas. De puta madre. De puta madre. A ver, no hay palabras. No hay palabras, no hay palabras. El cohete es importante. Mucho. Mañana, a ver, gente, es un mejor día de todos. Échale. Vamos a una. Vamos a pasarlo muy bien. Vemos que
Usted de abuela, ¿no le toca? De abuela. ¿Y cómo se viven las fiestas de abuela? Pues muy bien, estupendamente. De otra forma, pero muy bien. A disfrutarla. Vale, gracias. De todo. ¿Cómo se pasa este día del juego? ¡Qué rico! ¡Es mejor! ¡Es el mejor, ¿no? Antes sí. Que es mentira todo. Se disfruta mucho de este día del juego. Muchísimo. Desde la mañana mejor, sí. De las 7.